Hombre, fallecieron dos de nuestras grandes estrellas de la cinematografía. Mira, llega un reporte de Los Ángeles. La actriz, primero las damas, angloestadounidense Joan Fontaine, ganadora de un Oscar por su papel en la cinematografía, falleció ayer. Tendría como 98 años, ¿no? Tenía 96. Sí, ella y su hermana Olivia de Havilland todavía están vivas, estaban vivas. Olivia todavía sobrevive. Joan Fontaine fue candidata 3 veces al Oscar a Mejor Actriz y musa de Alfred Hitchcock. Compartió créditos con Cary Grant. Fontaine nació en Tokio en 17 y mantenía una relación de rivalidad con su hermana, la actriz Olivia de Havilland, a la que le ganó el Oscar en 1942. Ambas nunca se llevaron bien. Pues es que la envidia es tiña. Pero ya ¿Cuántos tiñosos habrá? tan grandes, pues ya como que Sí, cosas que claro. pasan. Eso reseña nada más los días de gloria. Pero también fallece el actor que Sí, protagonizó a Lawrence de Arabia. Peter O'Toole. Sí, fíjate. Esta es una de Gran mis Peter películas O'Toole. favoritas y de mis Película de héroes imperecederos. Estuvo postulado 8 veces y nunca ganó un Oscar. El actor irlandés Peter O'Toole murió el sábado en una clínica de Londres. ¿Cuál es su nombre? M de mamá, N de Tiene niño. varias películas, pero esa es la que más le significó, ¿no? Sí, hombre, sí tiene Oscar. Sí, un Oscar, sí tiene un Oscar. Honorario. Ah, Sí, pues ya de lástima. A todos los grandes les dieron Oscar honorario, a Hitchcock, a Chaplin. Chaplin, a él, les dan honorario. A Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Pero Elizabeth sí sacó dos Pero le legítimos. dieron uno por lástima porque estuvo a punto de morir en una operación que tuvieron que abrirle, ¿se acuerdan? La garganta. Una Venus en Bison. Irlanda y el mundo han perdido a uno de los gigantes del cine y el teatro. ¿Cómo se llamaba aquella otra película donde es capitán de un barco? Ah, ese, Algo de Kim de la India, algo así. No, Miss Lord Jim. Ah, Lord Jim. Lord Jim es una película tremenda. Porque ellos son unos oficiales en un barco mercante, pues, que llevan peregrinos rumbo a la Meca o de regreso. Pero los agarra una tormenta en el Océano Índico y la ven tan difícil que abandonan el barco y abandonan a los peregrinos y se van en una lancha salvavidas. Escapan. Después de muchos días, cuando llegan a puerto, ya está el barco ahí. Los peregrinos se habían organizado, habían controlado el barco y lo habían llevado a tierra. Entonces, un deshonor, pero increíble, que le afecta a Peter O'Toole, que era el capitán. Y ya de ahí se dedica a tratar de lavar esa afrenta, pero es muy buena película. Rodó 70 Sí. películas en 50 años. Hizo la vida de aquel actor, ¿cómo se llama? Que era muy borrachote. Que era abuelo de la pequeñita que hace E.T. Oh, no. John Barrymore. John Barrymore. Hace la vida de John Barrymore, ¿te acuerdas? Sí, es uno de sus ídolos, por cierto. Sí, y hace más recientemente hizo de Príamo en Troya. Ah, Sí, el sí. rey. En Troya, Troya, así se llama la Troya. película precisamente. Sí, no dejó de hacer cosas muy interesantes. El año pasado estuvo nominado al Oscar y al no ganarlo,
su vocero dijo que el señor O'Toole se retiraba definitivamente de la actuación porque estaba exhausto, acabado. No, no. Aparentemente todo se le dio un manejo por no haber ganado el Oscar. La realidad es que era diabético, alcohólico, con el páncreas totalmente deshecho, el hígado. Él consume desde edades muy tempranas whisky. Y mientras no es nadie, pues poco pero frecuente. Y cuando es alguien, diario, diario tomaba whisky. Muchas veces llegó a filmar. Hay una película muy divertida en donde llegan invitados a una quinta en Londres, a una villa, y hay un crimen ahí. Y él es uno de los, creo que es el mayordomo, una cosa así. Y toda la película la filmó ebrio. El talento radicaba en que él se aprendía de memoria toda su papel. Entonces, por lo mismo, los directores, sus compañeros, no podían decir nada, aunque el aliento y a veces su mirada y todo, y un perfecto inglés, un irlandés de pura cepa, pero que incluso interpretó muchos papeles de Shakespeare, por lo que tenía un inglés maravilloso. Casado, con hijos, varios matrimonios, dos hijas y un hijo son los que sobreviven hoy. Una ex esposa, por ahí, también sobrevive. Y tanto el presidente irlandés, el primer ministro irlandés, como el primer ministro de Londres, dijeron que no solo iban a extrañar a Peter O'Toole, sino a su gran amigo, Lawrence Yarra. Y él era también muy amigo de Richard Harris. Otro. Y se platicaban, siempre que los entrevistaban, platicaban alguna anécdota de sus andanzas de borrachotes, ¿no? De que se, salían a media obra, se iban a emborrachar en el acto en que ellos no salían, o en el intermedio, regresaban borrachos a escena. Pero magníficos siempre. Peter O'Toole dio sus primeros pasos en el mundo como actor de teatro, encarnando papeles de Shakespeare, después a la televisión, y pasará a la historia por su colosal interpretación del controvertido coronel británico Lawrence de Arabia, de 62, la obra maestra de David Lean. El filme, un alegato anticolonialista, ganó 7 Óscares, incluyendo el de mejor película. Si bien Gregory Peck le ganó la de mejor actor por Matar a un ruiseñor, el Óscar se le resistió 8 ocasiones. Muy bien, Cristi. Muchas incluso gracias. Quiso rechazar el premio honorífico a toda su carrera, pues aún sentía que podría lograrlo en competencia. En 2006 recibió una candidatura como mejor actor dramático de los Globos de Oro y quedó muy cerca de obtener un Oscar en 2007 por su papel en Venus. ¿Se acuerdan aquella película? Venus, en donde conoce a una jovencita y se enamora de ella, ya de muy avanzada edad él. El anuncio de su retirada, el 11 de julio de 2012, tomó por sorpresa al mundo del celuloide. Y por aquí en producción nuestros compañeros tienen el tema de la película Lawrence de Arabia, que por cierto, se produjo, la vimos, y luego le hicieron un añadido, le pusieron partes que no habíamos visto quienes vimos su proyección inicialmente. No, es que la original dura 3 horas y media. Y nadie la dejó llegar al cine así. No, ¿quién la aguanta? Y entonces para la proyectaban de 1 hora y media. Y luego ya cuando llegó el video, la pusieron completa. Remasterizada, y, eso que y se llegó llama. Llegó al cine también de 2 horas y cachito y también. Pues yo sí me la chupé toda. Pues sí, con un Lawrence. Que además ni se parecía a Lawrence de Arabia él. El original no era parecido a él. Era poco. Era muy chaparro el original. El original era bajito. Se parecía a Stan Laurel.
Sí. No, no tanto, pero sí. Pues creo que era la única diferencia. Su estatura. Por eso se negaban a darle el papel y finalmente sí lo obtiene. Y logra... además es una cinta genial por todos los actores que le rodean. Omar Shari. Alec Baldwin. Alec Guinness. Anthony Quinn. José Ferrer. Sí. Bueno. No hay damas ahí, no hay heroínas. No. Es una película de un aventurero apoyado por el Imperio Británico que después se decepciona terriblemente porque al final se reparten tranquilamente el petróleo arrebatado a los otomanos. La lista de sus películas es enorme. Lawrence de Arabia de 62. ¿Qué tal Pussycat? ¿Cómo robar un millón? El león de invierno. Adiós, Mr. Chips. Hizo una segunda versión él, ¿no? Masada, hecha para la televisión. El último emperador. Hotel de los fantasmas. El ladrón del arco iris. Los viajes de Gulliver para la televisión. Juana de Arco. En fin, la lista es Casanova, Venus, Ratatouille. La ¿sí? voz. ¿De quién? El doblaje. Ah, ¿en voz? Sí. Pues no. No las hemos visto todas, ni todas han llegado a México. ¿Cómo se llama? Sobresale la del tema que acabamos de oír. Carlos Uribe Ramos de Naucalpan tiene 78 años. La semana pasada también falleció Eleanor Parker y nadie la mencionó. Ella actuó junto con Jean Fontaine en Scaramouche, y el varón que las acompañaba era Stuart Granger. Pero hablamos dos días seguidos de ellas. Sí, sí, además no tenía la dimensión de estos dos. Nunca. Una actriz, era una sobreviviente de su generación, pero no tenía el realce. Peter O'Toole llega a este papel por rebote. No era para él. ¿Sí? Se lo ofrecen a Marlon Brando y lo rechaza. Sí. Y después a William Holden y lo rechaza. Y entonces dicen, bueno, pues O'Toole. Pero uno de los productores no quería, por lo que ustedes mencionaron, su estatura. Sin embargo, lo que convence a los productores, ¿qué creen que fue? Sus ojos azules. Uh-huh. Era flaco, desgarbado, 1.90 y tanto de estatura y feo además. Sí, sí, sí. No lo querían. Pero a la hora que le ponen el turbante, lo cubre, lo que sobresalta, y con estos trajes blancos que usaba, son sus ojos azules. Y dicen, él es Lawrence Arabia.